Mucho tiempo atrás, más que el sol resplandecía en lo alto del cielo, dando luz y calor a la isla de Tenerife. De pronto, el aire se volvió turbio y las nubes se arremolinaron. Hicieron presagiar que algo malo iba a suceder. Era Guayota, que había salido de las entrañas de Cheire, la montaña sagrada. El maligno capturó a Majek y lo hizo prisionero de lo que hasta ahora había sido su jaula. Así fue como el día se convirtió en noche. A Chamán el Grande, dispuesto a ayudar a los guanches, se enfrentó a Guayota. Este contraatacó, haciendo temblar la tierra, inundándola de humo, lava, escoria y azufre, destruyendo todo bajo su paso. Finalmente, Achamán venció y liberó a Majek, devolviendo la alegría a los guanches. Y Guayota, como castigo, desde entonces yace en el interior de Cheire, donde dicho demonio espera latente para reducir nuestro mundo a cenizas. Aún se le siente respirando próximo al cráter. Hola, bienvenidos a mi candidatura para los Nick Face Awards Spain 2018. Antes de empezar con el tutorial de automaquillaje, les voy a mostrar cómo hice las protuberancias con más relieve sobre un papel de film en vez de sobre la cara, para ahorrar tiempo ya que supone un secado prolongado. Los materiales que utilicé fueron papel higiénico y látex líquido. Para empezar con el maquillaje, apliqué una prebase en el rostro y busto. Una vez aplicado, me puse una base líquida de mi color de piel con alta cobertura. Y sellé con polvo matizante. A continuación, me igualo la piel con el amarillo, que lo aplico en formato de agua color. Y esperamos a que se seque. Una vez seco, contorneamos el rostro con sombra naranja, dándole carácter dramático e intenso. También damos profundidad a los ojos, el arco de Cupido y la mandíbula y clavícula. Ahora marcamos la cuenca de los ojos con sombra roja intensa de forma saturada sin degradados. El siguiente paso será preparar las cejas, peinándolas hacia arriba para endurecer el gesto y las rellenaremos del color de los ojos. Es entonces cuando empiezo con la lava ya seca y aplico el látex líquido y papel higiénico hasta estar conforme con el volumen creado. Una vez estén secas, me coloco las piedras que previamente habíamos preparado con látex sobre el film, despegándolo y ajustándolos a la cara. A continuación los pintaremos con eyeliner en gel para que queden lo más negro posibles y nos rellenamos los hombros y los brazos. Ahora fusionaremos las piedras a la piel
que simula la lava, con aguacolores rojos y naranja. Una vez terminada la piel, terminaremos los ojos, dibujándoles la línea del párpado superior, colocando las pestañas postizas y aplicaremos máscara de pestañas y rellenando la línea del agua con eyeliner naranja. Finalmente, pinto los labios con un labial líquido rojo mate. Y para acabar, sellamos el maquillaje con fijador de maquillaje mate en spray. Y bueno, espero que hayáis disfrutado con el tutorial de mi candidatura. Muchas gracias por esta oportunidad. Suerte a todos. ¡Chao!